Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día de la preparación siempre a la Navidad. Estamos en tiempo de Adviento, 4 semanas que el Señor nos regala para que preparemos bien el corazón. Diga tu hijo peñan de ella, ella lleva peñan de yara, do uy pese con asome pese ni ame pese de coebe. Upea y se hinan dañande, dañajen du hija hueve ñande yara. Hoy escuchamos justamente desde el profeta Isaías, capítulo 29, del 17 al 24. Así habla el Señor: no falta poco, muy poco tiempo para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro, los ojos de los ciegos verán, libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor, y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente, y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio, y porque si no más perjudican al justo. Queridos hermanos, comienza diciendo: y a mí me te imaginas yo. O vea que dice hina ñande, peñan de ni a peñan de tu uña moía, peñan de yara en onde peñe eren onde peñas en duhanguay se va epa lo yerurea ñande, jamba e peñan de a lleva, ya ya poa en apeteco e plajú. ¿En qué cosas tenemos que cambiar, queridos hermanos? Y por eso nos dice: falta poco tiempo. ¿Acaso ya no está a las puertas? Nos está diciendo el Señor, nos está recordando una vez más. La segunda partecita es esperanza, porque en la medida en que dejamos entrar a Dios en nuestra vida, todo cambia. El Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán libres de tinieblas y oscuridad. El sentido de la vida, lo esencial y lo fundamental en nuestro caminar cristiano. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.